aquí mochitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje, es en colaboración con mi amiga Daniela. Y aquí abajito en la cajita de información estaré dejando su canal, así que pasen a ver su maquillaje y denle saluditos de mi parte. Es un maquillaje primaveral, yo escogí en estos tonos rosados porque me gusta el rosa. Y aparte, como aquí en Japón sale Sakura y todo eso y me gusta. Y bueno, pues ya elegí el rosado con un poquito de brillito y pues sin delineado para que se vea el look así bien natural. Si eres nueva, bienvenida a mi canal, yo me llamo Cristina, vivo aquí en Japón. Ya hace más de 10 años y bueno, pues ya otro día les hago un videito más larguito sobre pues mi vida y para que me conozcan un poquito más. Gracias Kimochita por pasarte aquí a verme un ratito a mi canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo, chicas, en Facebook, en Instagram y aquí. De verdad las aprecio mucho a todas unas loquillas ustedes, pero las quiero un montón. Espero estén practicando mucho para que a fin de este año se vean bien perronas con sus maquillajes. Si eres nueva en el canal, bienvenida. Aquí abajito está para que te suscribas y para que no te pierdas ningún videito y activa tus notificaciones para que así YouTube te avise cada que suba un video. Bueno, si te gustó el maquillaje, puedes hacer esos pasos. Si no, pues no hagas nada. Bueno, chicas, a las que les gustó el maquillaje, no se olviden dejarme su dedito arriba y compartirme mi video. No se olviden de seguirme en Instagram y también en Facebook. Si alguna se interesa, hago videos en vivo por ahí. Y bueno, pues por esa razón es que no ando muy activa aquí en YouTube, pero voy a hacer todo mi esfuerzo para ahora estar posteando al menos 3 videos a la semana. Una cosita, chicas, me estaba olvidando. Este labial que traigo no les recomiendo para nada. Es de color pop, el color Salon, este de aquí. Salon o algo así. No sé si lo pueden ver, solo ese de ahí. Se parte todo horrible. Si te ríes, una vez que se seca te ríes y se parte todo feo. O después de un tiempito se va descascarando horrible, la verdad. No le recomiendo que se compren este labial. Tengo otros de Colourpop, pero no se hacen así, no se parten todo feo, ¿no? Ese más unos cuantos también que se hacen pues así feos y no los... Y bueno, chicas, ya no les hablo más, muchísimas gracias por su apoyo y ya les dejo con el paso a paso de este maquillaje. Espero que sí les guste y pues ya nos vemos hasta un próximo video. Como ya saben, chicas, el primer paso es aplicar corrector en todo el párpado móvil para que así pigmenten mucho más las sombras. Y después voy a colocar esta sombra de transición que voy a... Es, mira, como... ¿Qué color creen que es? Bueno, ahí les dejo a ustedes para que vean qué color es. Porque yo digo un color, después dicen ustedes otro. Y bueno, pues eso con una brocha de difuminar gordita y va a empezar a difuminarlo. Apliquen poco ya que no queremos un color tan fuerte, así que solamente un poco y difuminen muy bien. Estaré cogiendo este rosado intenso de la paleta de Jeffree Star. Van a colocar poca sombra y van a ir difuminándolo poco a poco, primero a los lados de su ojo. Y como pueden darse cuenta, estoy pintando encima del pliegue. Para que así se noten mis sombras, porque si solamente pinto, o sea, abajo de mi pliegue no se va a ver, ya que tenemos el párpado caído y pues va a ser inútil ponerte sombra abajo y luego abres tus ojos y va a ser como que no te has maquillado y bueno, eso no queremos, así que tienen que pintar en sí. Luego van a coger otra vez la brocha peludita y van a dar unas pasaditas. Cogerán más color rosa y van a empezar a colocarlo un poquito más, mirando la intensidad que ustedes quieran. Si lo quieren un poquito más bajito, lo hacen más bajito. O si quieren lo más intenso, lo hacen mucho más intenso. Luego estaré utilizando un corrector en crema y como ven estoy marcando encima de mi pliegue y hacia abajo con una brocha delgadita y sintética. Luego voy a hacerlo así como una rayita y voy a difuminarlo un poquito. Como, bueno, de esa forma que estoy haciéndolo yo, así se les va a hacer mucho, mucho, mucho más fácil. Así que practíquenlo, chicas, que van a ver que les va a quedar muy bonito el maquillaje. Tomar un poquito más de sombra rosada y con esta brocha que es para delinear voy a empezar a colocar un poquito de sombra ahí para dar como que profundidad.
Luego de esta paleta de Miss Rose, estaré tomando este color, es satinado, es medio doradito, entre blanquito y doradito. Y bueno, pues lo voy a colocar en el medio con una brocha pequeñita y con mucho cuidado. Haré un poquito de sombra rosada y con la misma brocha que estuve aplicando primero, la sombra rosada, voy a utilizarla para colocarlo en el medio. Voy a estar difuminando en la parte del medio, así para que se vea más finita la parte de la bajadita de la raya. Con este delineador que compré hace tiempito ya en la tienda japonesa, tiene un brillito y bueno, voy a empezar a colocar. Pueden usar glitter también o unos brillitos que son, bueno, no totalmente son glitter, sino solamente unos brillitos, y lo van a ir colocando en la parte de encima. Bueno, ahora voy a colocarme las pestañas postizas, son de MINK, la A10, como ven ahí, y la verdad que me encantan, se ven tan naturales y tan largas y tan bonitas para tapar el párpado caído. Ahora estaré cogiendo un poquito más de rosado y estaré colocándolo en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña para así no la sombra no se nos vaya muy abajo. Llegó el turno del negro, que hace el maquillaje muy bonito, y bueno, voy a colocarlo en la parte, como ya saben, en la parte del final de mi ojo, para hasta la mitad más o menos, y difumínenlo muy bien. Regresaré otra vez con la brocha que apliqué el rosado y voy a dar una difuminada. Por último, ya para acabar el maquillaje, solamente pasar máscara de pestañas y ignoren ese brillito que tengo en el lagrimal, porque luego lo quité ya que no me gustó cómo quedó, así que bueno, ignoren eso. Espero les haya gustado este maquillaje, les mando muchas bendiciones y ya nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.